que acogemos aquí en esta sala, y la verdad es que cada año pues se va superando el concurso a nivel de participantes y, bueno, pues, y de las nacionalidades de la gente que se presenta. Y como todos los años, estamos encantados de acoger esta exposición en pleno mes de junio, con las hogueras por medio, un festival de fotografía eminentemente alicantino también, porque está organizado por el Club Fotográfico, y el Ayuntamiento de Alicante pues evidentemente está encantado de colaborar con vosotros año tras año, premiados, y a todos vosotros los que exponéis, y que os esperamos otro año más, a ver si al año que viene pues podemos seguir contando con todos vosotros. Y qué mejor que Fernando Mateo, presidente del Club Fotográfico, pues para que hable un poquito de lo que es el concurso. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Alicante su patrocinio un año más, y ya van cuatro, como citaba Katy, para el concurso internacional de fotografía, un hito que se está consolidando tanto en el panorama nacional como fuera de nuestras fronteras, con un número de autores y obras francamente satisfactorio. Hoy, con la entrega de premios, vamos a dar por finalizado este magnífico certamen, que ha supuesto un esfuerzo importante tanto para el consistorio como para todas las personas del Club Fotográfico que han participado en el desarrollo del mismo. En particular, quiero agradecer públicamente a nuestro compañero Sergio Rodríguez por ser el responsable máximo de todo el proceso y haber llevado a buen puerto el perfecto desarrollo del mismo. Gracias, Sergio. Te he visto antes por ahí.